Toc toc. Toc toc. ¡Abre, mierda! Hola. 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 Como tengo mucho frío, estoy envuelto en una mantita y estoy con pijama porque me dio flojera levantarme. Pero igual tenía ganas de grabar esto para que no se perdiera así la continuidad de esto. ¡Hace frío! ¡Hace frío! Por eso estoy tapado con una mantita. Ya. Espero que ustedes no tengan tanto frío como yo. Les recuerdo que por favor le den like a esta página de Facebook y se suscriban a este canal. Oh, lo dije al revés. Ya, pues. Bueno, en este video vamos a poner el foco en Carlos Ibáñez del Campo. Pero principalmente en todos los intentos que él hizo para volver al gobierno después de su fracaso y su retirada en 1931. Bueno, para esto tenemos que pasar principalmente por algunos momentos de la historia de Chile que a veces se suelen omitir. Y bueno, estas cosas que vamos a decir ahora nos ayuda a dibujar un poco mejor los gobiernos del siglo XX, sobre todo la segunda mitad. Porque obviamente, si vuelve al poder, quiere decir que alguna vez estuvo en el poder previamente, ¿no? ¿Qué duda cabe? Ya. Entonces, bueno, tenemos que cimentar el camino. Hacia 1924, cuando en el Congreso se genera el ruido de sables, entre los oficiales que participaron en ese episodio estaba Carlos Ibáñez del Campo. Ahí él se hace conocido y él ya llevaba más de 25 años de carrera militar, ¿ya? Veas el video número 20 si quieren mayores detalles sobre este episodio del Río de Sables, ¿ya? Ibáñez era de esos militares, que principalmente anticomunistas. Es una tradición que existe en el ejército desde que existe todo esto de los movimientos marxistas, que Bakunin, que Lenin, que la Revolución Rusa, que la Tercera Internacional, en fin. O sea, es algo que en el ejército es algo que existe mucho tiempo, incluso antes del golpe militar de 1973. Eso es lo que quiero que tengan claro. Ibáñez estaba impregnado por esto, ¿ya? Él creía que el liberalismo debería dar paso a la intervención estatal de la economía para satisfacer las necesidades de los trabajadores y de esa manera sofocar todos los movimientos sociales de trabajadores que estaban arraigados en el comunismo, el socialismo, el anarquismo. ¿Qué es este viejo dicho de hacer la evolución para evitar la revolución? Revolución comunista, revolución socialista. En 1924, Alessandri se va, deja el poder, se lo deja y le abre paso a la junta militar que hubo el año 24, encabezada por Luis Altamirano, la cual es derrocada por un golpe de Estado que hubo en enero de 1925, ¿ya? 1925, encabezada por Carlos Ibáñez del Campo, donde le piden a Alessandri que huelga, que se promulgue la constitución de ese año, que es la que después rige hasta 1980. Bueno, en 1973 en realidad, ¿ya? Y que es la que va a estar regida los gobiernos de los radicales, Jorge Alessandri, Mimo Ibáñez después, Eduardo Frei Montalva, Allende, en fin, bueno, el asunto es que después Ibáñez se queda como ministro de Defensa, como garantía de la presión que estaban ejerciendo los militares ante los determinados gobiernos que iban a sucederse. Iba a ser Alessandri a la vuelta a su exilio y Emiliano Figueroa, su sucesor. Y los dos renunciaron por la presión de los militares. Ya después, cuando pasa esto, Ibáñez encuentra la oportunidad de postularse como candidato presidencial. En la elección de 1927 se presentó como candidato único y obviamente ganó. Y no sé por qué esto me recuerda a alguien que alguna vez hemos nombrado por ahí. No sé. Bueno, Ibáñez se queda en el poder. En su gobierno se crean instituciones como la Fuerza Aérea de Chile, Carabineros de Chile, en fin. Todo eso nosotros lo vimos con un poco más de detalle en el video número 21.
Ibáñez, porque, bueno, gobierna como un dictador. ¿Y por qué cae? ¿Por qué cae? Cae por la Gran Depresión de 1929, que genera una crisis económica muy grande en todas partes, y Chile no es la excepción. De hecho, este fue uno de los países más golpeados por esa Gran Depresión. La producción del salitre se fue a pique. Esa era una constante desde el final de la Primera Guerra Mundial, pero aquí ya colapsó finalmente. El gasto público estaba muy elevado, Ibáñez lo subió hasta las nubes por todas las inversiones estatales que hizo, y no había dinero para solventarla, entonces había una crisis, un déficit fiscal muy grande, ¿ya? Eso hizo que se tuviera que retirar del poder y se fue al exilio a Argentina. Hasta ahí tenemos el camino previo, digamos que alguna vez estuvo en el gobierno, nos queda constancia, nos queda alguna idea de ello. Y ahora vamos a pasar a todos los intentos que tuvo Carlos Ibáñez del Campo de volver al poder. Y pongan atención, que no son pocos. Claro que no. Ibáñez vuelve de su exilio en Argentina hacia 1937, por ahí. Y el año siguiente pretende ser candidato presidencial en las elecciones presidenciales, en las elecciones de ese año. Que es redundante. ¿Ya? ¿Y con quién es? Con el apoyo del partido nazi, el Partido Nacional Socialista de Chile, encabezado por Jorge González Fombarés. ¿Ya? Y es desde entonces que Ibáñez se le vincula con estos señores que están apareciendo en pantalla. ¿Qué duda cabe? Y bueno, ustedes podrían decir ya, los nazis chilenos no eran nada, un grupito de exaltados que se juntaban en el Eurocentro, mataban uno que otro gay. No, no es como lo que pasa hoy día. El partido nazi, para que se hagan una idea del arrastre que tenía en Chile en los años 30, finales de los años 30, era el siguiente, miren. Tenía el apoyo de algunos sindicatos, de algunos sectores medios, en las ciudades importantes del sur de Chile, como lo que hoy día sería la región de los ríos, la región de los lagos, por ahí, tenía arrastre popular. No mucho, pero sí tenía. De hecho, bueno, a eso se le suma el apoyo de, por ejemplo, de las colonias alemanas que existieron en Chile, como por ejemplo Frutillar. ¿Ya? Lograron en las elecciones municipales uno que otro miembro ser electo regidor. Y bueno, en las elecciones parlamentarias de 1937, tres de sus miembros son electos diputados, uno de ellos fue Jorge González Fombarés, ¿ya? Incluso hubo una cuarta candidatura que tenía posibilidades de ganar en Osorno, pero no quedó, no quedó, simplemente no ganó. Ese fue el asunto, ¿ya? O sea, arrastre electoral tenían, pero tampoco era el suficiente para hacer ganar a Ibáñez. De hecho, si se hubiese participado en las elecciones del año 38, hubiera quedado en tercer lugar. ¿Cuántos candidatos se iban a presentar? Tres. El partido nazi, teniendo conciencia de que en las elecciones del 38 no iba a ganar, y que lo más seguro era que iba a ganar el Frente Popular, y recordad que en el Frente Popular estaba el Partido Comunista de Chile, el cual tenía nexos con la Confederación de Trabajadores de Chile, que en el fondo era manejada por ellos también, entre otros, porque también había socialistas, en fin, radicales, en fin. Intentan hacer un golpe de Estado para derrocar al presidente Alessandri y colocar a Carlos Ibáñez del Campo en el poder. Y eso fue lo que ellos llamaron la Marcha de la Victoria. ¿Hacia dónde fue esa marcha? Pues hacia la Moneda. ¿Por qué? Porque ahí está el presidente. Bueno, ya. Todos los golpes de Estado son hacia la Moneda, por si acaso. No, no tiene ninguna ciencia esto. Los del año 73 no son nada. No fueron nada creativos. Ya, ok, sí, lo sabemos. Se toma la Casa Central de la Universidad de Chile. Y a todo esto, ¿ustedes se imaginan la Casa Central de la Universidad de Chile? Ese edificio viejo, amarillo, que está en la Alameda con lienzos nazis. Espero que nunca tengamos que ver eso. Nunca. Nunca, jamás. Bueno, se toman la Casa Central de la Universidad de Chile y se toman el edificio del Seguro Obrero,
está bastante cerca de la moneda. Es donde hoy día está el Ministerio de Justicia, por si se preguntan. De hecho, hay una placa conmemorando a la gente que murió ese día. Pero bueno, a ver. Alessandri se entera de que hay un golpe de Estado y manda a sofocarlo. ¿Qué es lo que pasa? Carabineros, junto con unos que otros militares, porque eso era lo otro, se tenía miedo de que, Alessandri tenía miedo de que parte del ejército se uniera a esta causa de Ibáñez y la cuestión pasara a mayor y realmente fuera un golpe de Estado que lo pudiera derrocar. Bueno, los carabineros van a la Universidad de Chile, desalojan a la gente que estaba ahí. Abren la puerta, llegan y se meten y ¡pa! ¡Pa afuera, miércale! ¡Pa afuera, miércale! Y lo hacen caminar hasta el edificio Seguro Obrero. Y ahí lo hacen esperar y desalojan el edificio Seguro Obrero también. Y toda la gente que estaba ahí, que estaba rendida, todos eran nazis, ojo, todos eran nazis, todos eran. Algunos de ellos estuvieron armados, entonces entre medio hubo balaceras, disparos entre carabineros y nazis. No eran nada, unos cabritos chicos como ahora, que andaban con piedras, que la molotov, que hay que tirar el lacrimógeno. No, esto eran tipos que agarraran a balazo. Y en ese entonces los carabineros te agarraran a golpe, a patada y te fusilaban. De hecho, eso hicieron con toda la gente que estaba en el Seguro Obrero en esa altura. Los fusilaron a todos, o a la mayoría. Solamente sobrevivieron cuatro. Ponte tú, Jorge González Fombarés fue encarcelado por 3 largos años. ¿Ya? Y bueno, se conoce esto, y el descontento popular fue tan grande por esta matanza que una clara manifestación de ello fue que cuando el presidente Alessandri va a inaugurar el Estadio Nacional en diciembre de 1938, la pifiadera que recibió fue tan grande que eso dejó constancia de que ya estaban enojados por esa cuestión. Bueno, y a todo esto, Ibáñez se salva. Ibáñez queda, no tiene ninguna responsabilidad, queda libre, pero ya no puede presentarse como candidato presidencial porque el partido nazi, después de la matanza del Seguro Obrero, se disolvió, se hizo pedazo, porque la mayoría de sus miembros fueron aniquilados de una. Y a Báñez no le queda otra más que apoyar a Pedro Aguirre Cerda, candidato del Frente Popular, para evitar que el otro candidato, que era Gustavo Ross de Santa María, que era candidato, el favorito de Alessandri, porque era del Partido Liberal y fue ministro de Hacienda de Alessandri, saliera electo. Es solamente por eso. De modo que también Pedro Aguirre Cerda gana con los votos de la gente de Ibáñez y de la gente que apoyaba a Ibáñez, muchos de ellos quizá eran nazis, muchos de ellos quizás no lo sé, gana con esos votos. Y aquí es donde está lo interesante. Si Ibáñez se hubiese presentado a las elecciones del año 38, puede ser dos cosas. Que Pedro Aguirre Cerda hubiese ganado, pero quizás no con la mayoría absoluta, porque esas elecciones ganó mayoría absoluta. Hubiese ganado con mayoría relativa, o incluso Gustavo Ross de Santa María lo hubiese ganado por poco. Pero cualquiera de los dos hubiese tenido que pasar al mecanismo del Congreso Pleno para ser electo presidente. Y ahí hubiese tenido que hacerse alianza entre los diputados, los senadores electos, en fin. Eso para que sepan. Un año después de la matanza del Seguro Obrero, Carlos Ibáñez del Campo con el general Ariosto Herrera planean un nuevo golpe de Estado. Y tengo que decirles de nuevo que Ariosto Herrera, a ver, ¿cómo se lo digo? Ariosto Herrera era fanático de Mussolini y era anticomunista. Con eso ya les digo todo. Con eso ya les digo todo. Con eso ya les doy una imagen de lo que era él, ¿ya? ¿Y por qué intentan derrocar a Aguirre Cerda? Él en particular, Ariosto Herrera. Bueno, porque en el Frente Popular, acuérdense que todavía habían comunistas y habían miembros comunistas en la Confederación de Trabajadores de Chile que eran parte del gobierno y por eso lo intentan derrocar. ¿Ya? Pues bien, se hacen las gestiones. Esto fue lo que se conoció como el Ariostazo, porque fue el intentón de golpe de Estado llevado por este general llamado Ariosto Herrera, seguido de cerca por Carlos Ibáñez del Campo, que quería volver al poder. Ya se cuelga de eso.
Pedro Aguirre Cerda se da cuenta de que le van a dar un golpe de estado, o sea, está informado, y nuevamente fracasa el intento de golpe de estado. ¿Ya? Ibáñez partió al exilio nuevamente a Argentina, segunda vez que va a Argentina. Hacia el año 42, Ibáñez vuelve al poder y vuelve para participar en las elecciones presidenciales de ese año. Como se tenía, no era tan claro quién iba a ganar, se presenta y tiene el apoyo de los conservadores, del Partido Conservador y del Partido Liberal, ¿ya? Contra Juan Antonio Ríos, que tenía el apoyo de los comunistas, los socialistas, los radicales, su partido, en una nueva organización que se llamó Alianza Democrática, que no fue tan amplia como el Frente Popular, pero bueno. Porque incluso los socialistas querían llevar a su candidato propio y los comunistas iban a apoyar a los socialistas. Bueno, se los digo para que sean. El Frente Popular ya se había acabado con la muerte de Pedro Aguirre Cerda. Arturo Alessandri Palma, que todavía seguía vivo. Alessandri va a morir el año 50, por si acaso. Se los digo como para que tengan idea hasta cuándo dura este caballero. Bueno, para que sepan. Su enemigo político era Ibáñez. Por todas las cosas que le hizo pasar, por el río Sable el 24, los golpes de estado del 24 al 25, por culpa de él remitió al poder la primera vez, el año 38 le intentó una golpe de estado, la masacre de Seguro Obrero, entonces ya a esa altura ya, Alessandri ya, yo creo que ya no podía ni ver en pintura Ibáñez. Y se dio cuenta de que Ibáñez tenía posibilidades reales de ganar. Entonces, ¿qué hizo? Hizo la siguiente maniobra. Hizo que una facción de los liberales apoyara a Juan Antonio Ríos, radical, para que Ibáñez no saliera electo presidente. Eso, y bueno, también entre medio, Alessandri también negoció algunos ministerios para el Partido Liberal en el gobierno de Juan Antonio Ríos, ¿ya? Sí, tampoco, en política las cosas tampoco, nunca se han hecho a cambio de bolitas de dulce, ¿cierto? Ya. Bueno, y esos fueron los resultados electorales. Y si esa facción liberal de Alessandri hubiese apoyado a Carlos Ibáñez del Campo, el año 42 hubiese sido presidente de la República. Pero no fue así. No fue así. Otro intento fallido. Pobre Ibáñez. Iba a seguir luchando y seguir luchando y seguir luchando. Y ahora vamos a ver otro intento más. En 1949, cuando ya estaba de presidente Gabriel González Videla, en San Bernardo, por ahí, no me acuerdo si San Bernardo o El Bosque. No, mira, entre San Bernardo y lo que fue esa escuela de la FACH que está en la comuna del Bosque hoy día. Bueno, en San Bernardo se juntaban en un restaurante a comer patitas de chancho. De ahí el nombre de esto que se llamó el complot de las patitas de chancho. Qué pintoresco el nombre. Eso es lo que, bueno, es lo que dicen, pero bueno. El asunto es que ahí Ibáñez se junta con oficiales del ejército y de la FACH, sobre todo, para hacer otro golpe de estado. Donde ese golpe de estado, la pretensión era, sí, adivinaron, poner a Carlos Ibáñez del Campo como presidente, como un dictador. Oh, ¿por qué no me extraña ya a esta altura del partido? Ya. Se dice que este intento de golpe de estado estuvo apoyado desde Argentina por el gobierno de Juan Domingo Perón. Y para quienes no sepan, bueno, algunos yo creo que han escuchado hablar de Perón, que Perón en Argentina, che, que Perón, que el peronismo, para que no tengan idea de nada. Juan Domingo Perón tenía como cierta admiración por Francisco Franco. ¿Y quién era Franco? Franco fue el caudillo, fue el dictador que tuvo España después, desde que terminó la guerra civil en ese país, hasta su muerte. Y fue uno de los generales que se sublevó contra la república de ese país, que era socialista, manejada principalmente por socialistas. Y bueno, por derrocar a la república hubo una guerra y él se instauró en el poder. Y en los primeros años de su gobierno, Franco fue algo así un fascista. Eso hasta que cayeron Hitler y Mussolini en la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de eso fue un fascista como ellos. Entonces ya tienen idea más o menos de para dónde va la cosa. Nuevamente una intentona de golpe de estado con apoyo de gente fascista.
o cercana al fascismo, profascista, como quiera. Nuevamente, nuevamente. Y bueno, ¿en qué queda esto? Pues bien, adivinaron. Fracasa. Nuevamente fracasa. Gabriel González Videla, que era presidente, se entera, algunos, bueno, en sus memorias sale esto escrito, dice. Se entera por su hija, que una esposa de un oficial le contó que su hija se enteró. El asunto es que González Videla investiga, le pide a la fiscalía militar que investigue y efectivamente se estaba fraguando un golpe de Estado. Y es ahí cuando, por ejemplo, se empiezan a hacer penas de cárcel, destituciones a los oficiales que están involucrados. Al mismo Ibáñez lo querían exiliar como por 5 años. No me acuerdo si lo iban a ver, eso es lo que no me acuerdo. Si lo iban a exiliar por 5 años o lo iban a meter 3 años en la cárcel. Eso es lo que no me acuerdo. Bueno, la cosa es que le iba a tocar castigo. Pero logró quedar absuelto los cargos. Se salvó nuevamente, quedó libre nuevamente de polvo y paja. Y bueno, como quedó absuelto, se pudo presentar a las elecciones parlamentarias de ese año y fue electo senador por Santiago. Y ahí empezó a crear su plataforma política para las elecciones presidenciales siguientes. Bueno, en estas elecciones presidenciales del año 1952, donde son históricas porque son la primera vez que las mujeres pudieron votar. Otro dato es la primera de las 4 veces que Salvador Allende se presenta como candidato a la presidencia, donde bueno, había un desprestigio muy grande por los partidos políticos, en fin. Esa vez, Ibáñez logró la presidencia. ¿Cuánto tiempo se demoró entre el año 31 y el 52? 21 años. ¿Cuántas veces? 5 veces, 5. No todas electoralmente, muchos fueron golpes de Estado. Es decir, para Ibáñez la tercera no fue la vencida, fue la quinta. Y más de 20 años queriendo volver al poder. Mira, mira qué ganas de volver al poder tenía. Bueno, lo que va a ser un poco el detalle de lo que va a ser ese segundo gobierno, lo vamos a ver en el próximo video. A modo de conclusión, o para terminar el video, vamos a decir que, bueno, ¿qué se puede sacar a colación de todos estos intentos? ¿Qué se puede sacar? Bueno, se puede sacar, por ejemplo, que Ibáñez era cercano a Argentina y después a elementos, incluso después iban a conformar lo que era el peronismo en Argentina. Algunos cercanos al fascismo, él era cercano al fascismo, porque si no, nunca se había metido con ellos. Era anticomunista, también, eso es claro. Y siempre quiso ser un dictador porque para gobernar con un golpe de estado, o sea, un tirano, mejor dicho. ¿Ya? Eso es lo que podemos siempre sacar allá. Y bueno, esta historia de golpes de estado y intentonas de golpe de estado es lo que hace dibujarnos en estos periodos, por ejemplo, entre Alessandri, los gobiernos radicales, como una especie de inestabilidad presente en el aire. ¿Por qué? Porque estaba siempre presente el fantasma del golpe de Estado dado por los militares, del golpe militar. Estaba presente en Chile. Como que aquí los presidentes no podían gobernar tranquilamente porque siempre iban a pensar que iba a haber alguna insurrección de los militares. Y eso era porque había muchas fuerzas políticas que chocaban. No es lo que pasa hoy día, que hoy día todas las fuerzas políticas son una especie de oligarquía que a través de un consenso están gobernando. En ese entonces los partidos políticos tenían visiones, ideologías y formas distintas de llevar adelante la organización política, económica y social del país. No era lo mismo la postura del Partido Comunista con la que tendría el Partido Conservador, que a la vez discrepaba de la posición de la Falange Nacional, que ya lo vamos a ver después, de la que tenían los radicales, de la que tenía el Partido Socialista, de la que tenía, por ejemplo, los mismos fascistas. En fin, había muchas posturas que estaban siempre en constante choque. Y eso siempre le dio cierta inestabilidad a estos gobiernos del siglo XX. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Abríguense bien porque yo tengo mucho frío. Cuídense que estén bien. Nos vemos. Adiós.